Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Estoy aquí de nuevo con Adrià S. Buenas. Buenas a todos, soy Adrià S. ¿Qué tal? Pues estamos aquí para comentaros nuestro equipo que hemos preparado para el combate de la segunda semana de la SML, Spanish Multi Battle League, en la que nos enfrentamos al equipo de Always Sub, de Toix y Zaig, amigos asturianos. Y si te parece, vamos a empezar comentando su equipo, ¿no? Sí, muy bien. Vale, pues ellos tienen a Geatran, Mew, Gyarados, Tornadus, T, Mega Aerodactyl, Blastoise, Kyurem, Doublade y Torterra. Una combinación curiosa de pokés. Tienen opciones muy buenas, la verdad. Cresselia y Heatran son potentes. Tienen mucho speed control. Sí, es cierto. Tienen tanto el espacio raro como viento afín. Con Megalodáctil, Tornados incluso, creo que también lo puede tener. Después Blastoise puede aprender sorpresa. Sí, eso es. No pueden llevarlo Mega, eso es importante. Tampoco el Gyarados, si quisieran. Tienen varios voladores, Gyarados, Tornados y Aerodáctil. Tienen ahí debilidades comunes también, que podemos aprovechar. Mew, que puede aprender muchos movimientos. Mew tiene muchísimas opciones, la verdad es que eso también me da un poquillo de miedo. Pero bueno, sí, tenemos varias cosas preparadas, varias sorpresitas. Y os las enseñaremos ahora. Bueno, no sé si comentar algo más de este equipo. Decir los Pokémon que creemos que van a sacar sí o sí. Sí, eso es. Heatran, porque les va bien contra nuestro Mega Charizard por su habilidad. Exacto. Y supongo que también Torterra, porque va bien contra el Gastrodon. Bueno, contra el Gastrodon y contra unos cuantos más, supongo. Sí, contra... Claro, tenemos también a Mega Blastoise, por ejemplo. Y bueno, Cresselia, que es muy bulky, supongo que también tampoco quieran prescindir de él. Así que bueno, veremos con qué nos sorprenden ellos. Nosotros sí llevamos alguna sorpresita, como decíamos. Así que bueno, sí, vamos a pasar a contaros cuáles son los pokés que hemos pensado. Podemos decir todos los 8 que vamos a llevar. Tenemos a Zelgor, a Victreebel, a Mega Slowbro, a Porygon2, a Electabuzz, a Scrafty, a Gastrodon y finalmente Mega Charizard Y. Eso es. Llevaremos las dos Megas, por supuesto, que son una opción importante. Los que hemos descartado son Eevee y Como. Eso es. En este caso, como estaba bastante amenazado y no tenía muchas posibilidades de hacer grandes daños. Y tampoco es que el tipo dragón aquí haga demasiado. Eso es. Como mucho el tipo lucha. Tipo lucha contra Kyurem, contra un par de casos. Pero claro, también tiene muchos resistentes al tipo lucha, entonces estaba un poco más complicado para él. Igual que aquí pueden meter espacio raro. Eso es, además del espacio raro. Sí, si ven el como bosteado y meten el espacio raro ya nos perjudica un poco. Incluso tienen varios Pokémon que pueden aprender rugido y podrían llevarlo viendo en nuestro equipo a Como y a Eevee. Así que... Por eso tampoco hemos elegido a Eevee. Ya habrá ocasiones de usarlo, pero bueno, de momento estos 8 que hemos dicho. Sí, lo único que nos viene bien, o sea, no usarlos porque ellos pueden pensar que sí y gastar uno o dos slots para cubrir cosas con Haze, o sea, niebla, o para tener rugido o algún ataque de estos, o sea, que nos viene bien también que ellos puedan pensar que los vamos a llevar. La presión la siguen metiendo a la hora de construir el equipo, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Además de que nosotros, como tenemos muchas posibles estrategias, tienen que intentar ir preparados contra todo,
Tenemos tanto Sí, nuestro modo de tenemos espacio raro, Journey Pico el muy modo de sol completo. con Victible, muy rápido. Hay muchas opciones y os enseñaremos también nuestra opción sorpresa en este caso. Hemos dividido los equipos por una parte Axelgore, Victreebel, Mega Slowbro y Porygon2, y por el otro lado Electabuzz, Scrafty, Gastrodon y Charizard. Para tener la dupla de Mega Charizard con Victreebel, que puedan Eso salir es. A la vez, ¿no? Porygon2 pueda ir con Scrafty. Eso es. Ya veremos el set y después ya entenderemos por qué. Pensaréis que para sorpresa y espacio raro, pero no. Y después también a Celgor y Electabuzz que no vayan juntos, por si decidimos no usarlo, que nos pase que un jugador, uno de nosotros dos, tenga que decir no uso ninguno de los dos y después tenga que elegir uno que no queramos. Eso es, como eran los que en principio tenemos un poco más dudosos, los hemos puesto separados por si al final decidimos no llevar a ninguno de ellos. Vale, pues ahora sí ya podemos ir a por el set de Axelgore. Perfecto, pues empezamos con Axelgore. Hemos decidido llevar la banda Focus porque tampoco tiene muchos objetos que puedan venir bien aquí. Hemos barajado varias opciones, Z, Specs, pero bueno, al final hemos decidido llevarlo así porque tampoco nos daba ningún KO extra con esos objetos. La habilidad en este caso no aportaba nada llevarlo con Liviano, así que pues le hemos puesto Sticky Hold simplemente por eso. Y comenta tú si quieres los movimientos. Vale, sí. ¿Los digo en inglés o intento traducirlos? Bueno, los puedo decir en inglés, sí, ¿no? Supongo. Sí. Tiene Book Bath, Final Gambit. De hecho, hace algo casi siempre cuando alguien lo ve, se ha jugado un poco en competitivo, ya ve que Final Gambit es un movimiento que tiene que estar, porque es muy útil para intentar llevarse por delante un Pokémon del rival. Exacto, después, por eso también lo llevamos con la vida al máximo, ya sabéis. Sí, después Acid Sprite para bajar la defensa especial, creo. Sí, dos y niveles. Finalmente, sí, dos niveles y Hidden Power Ground por tener algo contra Heatran. Que sería Tujikao, me parece recordar. Sí. También lo hemos hecho Modest. Sí. Para pegar más. No necesitábamos la velocidad porque... Igualmente Mega Aerodactyl era más rápido que nosotros, aunque estuviese más al máximo. Sí, eso es. Entonces tiene 150 nos hemos de base, solo ¿verdad? En los otros Pokémon. Así que lo tenemos para pasar a Tornadus. Sí, el Book Bath es para tener algo contra Cresselia. No lo mata, pero por lo menos le quita bastante. Sí, Cresselia, también Mew sería súper eficaz, que ambos lo podrían aguantar, el sacrificio. Pasamos sí. Entonces a Victreebel, ¿no? Sí. En Victreebel es muy parecido al de la otra semana. Tiene White Lens para no fallar tanto el somnífero. Tiene, bueno, protección, Leaf Storm para tener un ataque ofensivo. También tiene Acid Sprite para dar soporte al equipo. Y bueno, Sleep Powder. Aquí la velocidad de Victreebel está calculada para superar a todos sí. sus Pokémon, ¿verdad? Sí, o... está justa para pasar a vale, Mega Aerodáctil sí. con la clorofila activada, así que sí. ya no necesitaríamos más, vale. salvo que lleve algún Scar raro. Sí, esperemos que no. Esperemos. Victreebel está básicamente para dormir Pokémon. Sí, en principio sí. Y si después puede hacer algo extra, es. Mejor. Y bueno, los demás Eps, pues sí. full ataque especial... Y lo que ha sobrado en puntos de salud y defensa especial, que han quedado pues 40 y 40. En varios Pokémon nos han quedado 40 EVs por ahí. Sí. Vemos que es un número que nos va bastante nos gusta... bien. Es como una super. Es el número de la suerte. Sí. Pues estaría Victreebel. Pues pasamos a Mega Slowbro. Mega Slowbro con la Mega Piedra.
de habilidad Regenerator. Por si tenemos que cambiar ahí antes de mega evolucionar. Lo metemos al cambio y nos quitan algo de vida y volvemos a cambiar sin mega evolucionarlo. Entonces recuperaría un poco de... Un tercio de la vida, me parece, sí. Sí, dudo mucho que usemos realmente esta habilidad. Sí, tampoco es muy aprovechable, las demás menos incluso. Lo habitual sería ya mega evolucionarlo ya en el primer turno que salga para tener más defensa física. Pero veremos cómo va. Después tiene Trick Room, Slakoth, Calmine y Scald. La diferencia entre este y el de la semana pasada es que no tiene Psíquico, porque hemos considerado que iba bien tener algo para revertir el espacio raro, para meterlo nosotros mismos, ¿no? Exacto, si no nos quedábamos sin Speed Control. Sí. Y también vimos que Psíquico no daba muy buenas coberturas contra su equipo, así que tomamos esta decisión. Esta vez lo llevamos con más defensa física en vez de tanta especial, porque los principales atacantes vemos que son más bien ofensivos físicos y los demás tampoco le pueden dar muchos problemas a Megas Logro. Para resistir algún ataque de Torterra, creo recordar. También. Sí, no recuerdo cómo era el cálculo exacto, pero sí, resistía muy bien el mazazo, el Woodhammer de Torterra. Sí. Creo que incluso con vida esfera lo calculamos. Sí, eso creo recordar, sí. Y bueno, la defensa especial y el ataque especial se lo subirá con paz mental, así que en principio no hay problema ahí. Y de nuevo esperamos que haga un buen papel. Sí, y si puede ser que queme de escaldar en la primera también. No estaría mal. Vimos vale. Varias quemaduras en la semana pasada. Os recomiendo ir a ver el combate si no lo habéis visto, porque está muy bien. Y bueno, sí. Pasamos a Porygon 2. Sí, Porygon 2. Un Pokémon 2 muy aquí especial. Es muy sorpresivo. Exacto. No es el tipo Porygon 2, el clásico Porygon 2 con mineral evolutivo, sino que tiene Normalium Z. Lo llevamos con conversión Z, sí, para poder subirnos todas las estadísticas. Además de que el mineral evolutivo lo lleva Electabuzz, entonces no podíamos repetir objeto. Y hemos decidido llevarlo así. Y hemos pensado que depende de cómo empecemos, el rival puede pensar que... vamos a meter espacio raro y hacer algún cambio pensando en Pokémon más lentos. Nosotros aprovechándonos de esto, postearlo y después ser más rápidos que el rival. Le hemos puesto de habilidad descarga porque realmente las otras son peores. Aquí no vamos a ser los últimos en atacar en principio, entonces Analytic no nos sirve. Y la otra, ¿cuál es? Rastro. Tampoco hay habilidades muy interesantes que copiar. Sí. La única que nos podría interesar quizás es la habilidad de Heatran, absorbe fuego. Sí, es cierto. Pero aparte de esta, no creo que nos interese ninguna más. Como mucho, intimidación también podría ser una opción. Sí. Pero las otras no creo que sean muy útiles. Sí, así podemos intentar que nos suba el ataque especial y pegar un poco más incluso. Y los ataques que tiene son Shadow Ball, Conversión, Recover y Thunderbolt. Shadow Ball es para que seamos de tipo fantasma. Nos va bien defensivamente, supongo. Sí, incluso ofensivamente. Realmente contra Cresselia es genial. Y contra Mew suponemos que también. Y Thunderbolt es para atacar a sus Pokémon voladores. Eso es. Como... incluso Blastoise también, si lo lleva. Sí. Y aquí lo hemos puesto bastante defensivo, este Porygon, para poder meter el conversión Z. Exacto, nos busteamos las defensas. Es tan bulky como si tuviera mineral evolutivo al tener el boost. Y luego también podemos hacer recuperación, pero pegaría mucho más que ese set. Y luego, por último, la velocidad. Para superar a Heatran Modesto con 252 en velocidad. Y todo lo que esté por debajo, claro. Para pasar a otras cosas ya necesitábamos muchos más EVs, entonces hemos visto que esto era bastante óptimo.
y veis que también nos quedan por ahí 40 y 40 en PS y ataque especial. De nuevo el número mágico. Parece hecho a voleo, pero no, lo hemos pensado un poco. Ha sido puramente casualidad. Si miramos el siguiente Pokémon, verás que hay más 40. Y no dos, sino tres. Pasamos a Electabuzz. Este ya lo hicimos un poco por las risas, los 40. Sí. Con Epiolite, la habilidad Static para intentar paralizar a algún rival. Sí, al contacto. Al final no sé si vamos a usar Electabuzz o no. Esta vez hemos creado un set para cada Pokémon para tener más opciones, dependiendo de qué use el rival. Pero ya hemos pensado un poco que no lo vamos a usar, no creo. Probablemente deberíamos no. Aunque ver tampoco muy claro está mal. Que tampoco está mal. Que el rival usa Blastoise, usa Tornados. Tendríamos que verlo muy claro. Sí. Que de los dos rivales, un rival lleve los cuatro Pokémon que son más favorables a Electabuzz. Sí. Entonces igual digamos, decimos sí, vale, intentamos matar todos los Pokés a un rival y después ya todos contra uno. Tiene Follow Me, Thunderbolt, Focus Blast y Protect. El Follow Me es para intentar que Porygon 2 se pueda boostear, por ejemplo. Y los otros dos son un poco de cobertura, ¿no? Sí, Rayo es stab y pega decente, porque la verdad es que la base de ataque especial no está nada mal para ser un Pokémon no evolucionado. Sí. Y luego onda certera pues podría servir para Heatran o para Kyurem. Como vemos, tenemos varias opciones para intentar parar al Heatran y a Torterra en algunos Pokémon. Bueno, en este caso sí, en los próximos que veis tenemos también más opciones. Sí. Y luego, bueno, en cuanto a los EVs, tiene también muy buena velocidad, la verdad. Entonces los llevamos full speed y también llevamos bastante ataque especial y un poquito en defensas y puntos de salud, pues por el bulk que tiene, que aunque no sea mucho en estadísticas bases, sí que ayuda el mineral evolutivo y aguanta decentemente y también pega bastante bien, por lo que hemos calculado. Sí, no descarto usar a Electabuzz en siguientes rondas. Sí, la verdad es tiene que tiene buena pinta. Lo hemos estado mirando y no es nada malo. Pues podemos pasar a Scrafty. Sí, Scrafty tiene el objeto Assault Vest para resistir más. Después tiene la habilidad Intimidate para bajar el ataque de los atacantes físicos. Y los movimientos que tiene son Fake Out, Knock Off, Drain Punch y Ice Punch. Llevamos ahí bastantes opciones. El Ice Punch es un poco por cobertura, para hacer algo de daño a Torterra, a Tornados. Torterra le quitaría bastante. Eso es. Sí, sí, sí. El Drain Punch es por stab y va bien contra Heatran, Kyurem. Y Knock Off para quitar objetos y también para hacer algo contra Cresselia. Aunque de tampoco hecho, es que le quite mucho. Una cosita. Es que no recuerdo si habíamos hablado de ponerle Low Kick en vez de Drain Punch, creo recordar. Sí, creo. Me parece que quitaba más. Estábamos. Sí, sí, sí. Lo vamos a cambiar ahora. Estamos a tiempo, no pasa nada. Vale, sí, sí. Lo vamos a poner hacía así. Como sí. Un 20 o 30% de daño más a algunos cálculos. Hacía bastante más daño a Heatran, por ejemplo, que es bastante importante, a Kyurem y sí, demás. Mira, entonces. Pues buildeando en directo. Buildeando en directo. Vale, pues eso, lo que habíamos dicho, básicamente. Y luego tiene bastantes EVs en puntos de salud, algo en defensa especial para ayudar también al chaleco asalto. Y bastante en ataque también para poder pegar con todos esos movimientos. Y sobre todo para que el puño hielo sea tu hit KO en esos Pokémon voladores. Y también existe la posibilidad de congelar, pero eso ya es un poco de haxero. Eso ya no lo buscamos. Si surge, pues no. Bienvenido sea. Pero sí.
Pues Bueno, Gastrodon. Gastrodon, otra sorpresita aquí. Sí, con el Z de hielo. El Z de hielo. Ixion. Eso es. Sí, es la primera vez que pronuncio este objeto, Ixion. En Sí, español sí. es Cryostal, me parece. Así Sí, que lo llevamos con el eso. rayo hielo también para esos voladores, para Torterra si lo pillamos en un punto en el que ataquemos antes. Tenemos un Gastrodon bastante ofensivo aquí. O sea, no es el típico Gastrodon que se va recuperando buscando, sino que tiene muchos movimientos de cobertura. Tiene Scald, Earth Power, Recover y Ice Beam. A Scald para intentar quemar y para hacer. Sí, tiene bastante buena cobertura neutral. Después Earth Power para Heatran y Ice Beam para Torterra, Tornadus, Aerodactyl. Y en cuanto a los EVs, pues lo llevamos Quiet para tener mínima velocidad y subir el ataque especial por llevar esos movimientos de cobertura. Tampoco invertimos muchos EVs en ataque especial, pero bueno, está bastante, ya pega bastante fuerte lo necesario. Y luego también llevamos bastante bulk, sobre todo por el lado especial, que es el que creemos que nos puede dar más problemas viendo sus Pokémon. Pues pasamos ya a Mega Charizard Y, que tiene la Mega Piedra. Después la habilidad Blaze. Realmente aquí no influye tanto una habilidad como otra. Para no tener poder solar, por si el rival tiene un Cresselia con Sunny Day o alguna cosa de esto, para que no nos quite un poquito de vida. Eso ya sería extraño ya. Sí. Los ataques que tiene son Heatwave, Protect, Hidden Power Ground y Overheat. Eso es. El Hidden Power Ground es para tener otra opción contra Heatran. Y el Overheat, creo que calculaste alguna cosa que hacía bastante daño a algún Pokémon. Me parece que podía matar al Cresselia a menos 2 de defensa si se lo bajamos con Acid Spray. Me parece recordar Sí, eso. y como tenemos más de un Pokémon con Acid Spray, puede ser Tanto una en buena opción. Nocelgor como en Victreebel. Y bueno, tenemos naturaleza miedosa con la velocidad justa para pasar a Kyurem de máxima velocidad, que tiene base Muy bien, 95. sí. Y luego, pues full ataque especial. Y casualmente sobran 40 en puntos de salud. Casi todos los Pokémon tienen un 40. Vale, Pues pues estos son los 8 Pokémon. estuvimos bastante tiempo pensándolo, estuvimos ayer buildeando toda la tarde. Realmente tampoco veo como que tengamos muchos problemas, pero no es un matchup tampoco muy favorable. Es como un poco neutro, ¿no? Sí, Puede neutro ganar podríamos cualquiera decir. de los dos. Pero tenemos bastantes opciones sobre los Pokémon que creo que pueden ser más problemáticos, que pueden ser Heatran, Torterra, también Cresselia. Y si por alguna razón usas a Blastoise o algún otro Pokémon, también tenemos opciones con Porygon 2, Electabuzz. Sí. Por eso hemos creado también el set de Acelgor y Electabuzz, porque aunque ya de inicio yo los descartaría, bueno, los dos lo hemos Sí. estado hablando, Sí. pues más vale tener un set preparado por si después vemos que realmente sí lo van a usar. Exacto. Y también está ahí el Doublade, que casi no hemos hablado de él, pero tiene buena defensa física y buen ataque. Pero bueno, no creemos que vaya a ser tampoco un gran problema. Y de hecho, pues teniendo a Charizard, dudamos que lo puedan sacar. Y si no, también Scrafty puede hacer un poco contra él con Sí, Knock sí, sí. Intimidando y luego resistiendo y Knock Off. Gastrodon también Sí, con Earth eso es. Power o quemando. Quemando. No lo digas tantas veces, que parece que. No, es que me gustan bastante los ataques de tipo agua. Sí, en este match también van a ser bastante importantes.
Tengo curiosidad de ver qué Zetas sorpresivos pueden llevar o qué puede llevar Mew. También Heatran puede aprender rayo solar. Sí, cierto. Sí, imagínate que esperen que saquemos al Charizard y después nos intenten matar el Gastrodon con su rayo solar. También podría ser un problema. Tenemos que jugar con cuidado porque sí. Perder Pokémon puede ser muy importante. Así que bueno, muchas ganas de jugar este combate, por lo menos por mi parte. Sí, yo también. Porque ya veo que tenemos muchos recursos, pero también elegir el lead, que dos Pokémon empezamos, es un poco complicado porque aquí, como ellos tienen los dos tipos de Speed Control, no es trivial. Es cierto. Los Pokémon aquí. Podrían empezar con Mega Aerodáctil para meter el Tailwind. Podrían empezar con Cresselia para meter el Trick Room. O sea que también hay que tener cuidado. Ambos equipos tenemos muchas opciones con las que salir de Leech, la verdad. Supongo que yo intentaría empezar, ya veremos, pero con Scrafty y Porygon 2. Seguro sí, que es una de las opciones que más habíamos comentado, sí. Sí, el conversión Z. Y dejaría más para el final el Charizard Victreebel. Sí, ya eso lo es. Veremos. Ya lo iremos viendo. En cualquier caso, este es el equipo. Esperamos que os guste. Y sobre todo, esperamos que veáis el combate. Así que, por mi parte, creo que nada más. Si quieres decir algo más. Espero que salgan unos buenos combates. Bueno, un buen combate. Eso es. Unas buenas plays. Sí. Y que haya juego limpio y todos lo pasemos bien, independientemente de si ganamos o no. Pero sí. Claro, intentaremos ganar y dar lo mejor de nosotros. Exacto. Seguro que va a ser divertido en cualquier caso, con todas sí. estas opciones graciosas que tenemos. Así que nada más por hoy. Os esperamos en próximos vídeos. Like si os ha gustado, seguidnos en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. ¡Adiós!